en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y comenzaron a desposarlas. Algunos de estos hombres eran gigantes y sus hijos dominaron la tierra. En cuanto se hicieron fuertes, aplastaron a los más débiles y comenzó a reinar la maldad, hasta el punto de que Dios se arrepintió de haberlos creado. Un hombre, el viejo Noé, era uno de los pocos justos que en aquella época vivían en la tierra. Escucha, Noé. Yo borraré de la faz de la tierra a todos los seres vivientes. El hombre ha colmado el mundo de maldad y violencia. Por eso lo destruiré. Mi señor. Construirás un arca con la madera del ciprés y la sellarás con brea. Dentro del arca montarás una bodega y dos puentes. Haré un pacto contigo, Noé. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos partiréis en el arca. Podrás llevar contigo dos ejemplares de cada ser viviente, un macho y una hembra. Noé, he contemplado que solo tú has vivido justamente y sin pecado. Tras 7 días, haré caer sobre la tierra una lluvia torrencial que durará 40 días y destruirá todos los seres vivientes que he creado. Pero Noé, ¿crees realmente que aquella era la voz del Señor? No tengo la menor duda al respecto. Escucha, padre, ¿te parece razonable construir un arca? Solo somos pastores, no sabemos construir embarcaciones. Es cierto, y lo que es peor, la gente nos tomará por locos. Seremos el hazmerreír del pueblo. Pero hermanos, nuestro padre nos ha enseñado que el Señor creó el mundo, que vela por nosotros y que no hay nada más sagrado, ¿recordáis? Y bien, si esta es una orden del Señor, ¿cómo podemos desobedecerle? Uniendo nuestras fuerzas lo lograremos. Esta es la señal de mi pacto con Dios. Estoy de acuerdo con Jafet. Construiremos el arca en una semana. ¿En una semana? Eso es, en una semana. Yo me encargaré de los cipreses y Sem pensará en la construcción. ¿Cómo? ¿Yo construir un arca?
Dígame, buena señora, ¿qué tiene planeado hacer su marido con la enorme barca que está construyendo? Nos iremos todos en ella. ¿Por qué? Porque se avecina el fin del mundo. Se lo ha revelado el señor. Iba diciendo a los cuatro vientos que se avecina el fin del mundo. Pobre diablo, ha perdido el juicio. Mi señor, ¿quiere que le dé una lección? No hace falta, déjalo estar, solo es un viejo chiflado. Khan, cuando hayas acabado, ¿por qué no subes y bailas un poco? Estamos dispuestos a pagarte. ¡Te voy a dar! ¿Qué? ¿Otra vez tú? Pequeña peste, ahora verás. ¡Basta! ¡No lo aguanto más! Cálmate, Khan. Si no, los amigos nos tomarán por locos. Dime, Sen, ¿por qué debemos soportar todo esto? No me importa si lo ha ordenado el señor. Esto ya es demasiado. ¿No es cierto, padre? Es preciso tener paciencia, hijo. Pero cuando es demasiado, es demasiado. Khan, confía en el señor y sigue su voluntad. Dios se ocupará de nosotros. Es tal como nos habían dicho. Parece una fortaleza. Destruyámosla, mi señor. Destruyámosla. No, esperaremos aún algunos días. Veremos lo que están tramando. Esposo mío, hemos agotado nuestros saberes. El arca casi está terminada. Pero dime, ¿no queda nada que podamos cambiar? No, ya nos hemos desprendido de todo cuanto teníamos. El rebaño de ovejas, las pieles, nuestro burrito, incluso las ropas de nuestra hija. En ese caso, no me queda otra salida. Toma esto y trata de cambiarlo por más madera. Noé, la esperanza me abandona. Aunque consigamos terminar el arca, ¿de qué viviremos después? Además, el señor no te ha hablado de ese día, ¿verdad? Todo nuestro trabajo ha sido inútil. ¡Calla! ¿Cómo puedes hablar así? ¿Por qué dudas del señor? He hecho un pacto con él y no queda mucho tiempo, así que volvamos al trabajo. ¡Padre! ¡Padre, ven rápido! ¿Qué pasa, hijo? ¡Extraños animales vienen hacia nosotros! ¿Cómo dices, animales? ¡Rápido, ven a verlos! Espera, fíjate. ¿Qué sucede? Padre, nunca había visto nada igual. Yo tampoco doy crédito a lo que veo. Estos son... Claro, son los animales de los que me habló una vez un viajero. Viven en tierras muy lejanas, las tierras del sur. Me dijo que era el animal más grande de toda la creación. Mira, son dos. Un macho y una hembra. Pero ¿cómo? ¿Cómo habrán hecho para llegar hasta aquí desde tierras tan lejanas? Te doy gracias, señor. Bueno. Será mejor que vaya al mercado a cambiar tu bastón. Por favor, bestias, no me mordáis, sed buenas. Y vosotros, que me picáis, tened cuidado. ¿Cómo? ¿Dices que ya han terminado la barca? Sí, mi señor. Y en estos momentos la familia de Noé está embarcando animales de todas las especies. ¿Están todos los animales a bordo? Sí, padre.
Está bien. Izad la pasarela. Ya hemos acabado, padre. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Que la voluntad del Señor se cumpla. ¿Y cuándo se cumplirá la voluntad del Señor? No lo sé. Padre, ¿estáis de broma? ¿Debemos esperar amontonados aquí dentro, rodeados de estos animales? Las provisiones no durarán eternamente. Calla, es necesario tener fe y rechazar cualquier duda que tengamos. El Señor me ha hecho una promesa. Cuando Noé hizo todo lo que Dios le había encargado, se desbordaron las fuentes del gran abismo, se abrieron las cataratas del cielo y llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron los montes y fue así como se exterminaron los seres vivientes de la tierra. Después, Dios se acordó de Noé y de los que estaban con él en el arca. ¡Ey! ¿Qué haces tú solo? ¿Dónde está tu compañera? Espera, ¿pero tú no eres el zorro sinvergüenza que se burlaba de mí? Padre, ven a ver, tenemos un pasajero de más a bordo. ¡Un polizón! No, Cam. No podemos salir fuera en 40 días. Pero quiero ver qué es lo que está pasando. No, hijo. Se lo prometí al Señor. Señor, este es el día 40 de nuestra prueba. Te damos gracias por el alimento que nos has dado. Amén. Padre, alguien se ha vuelto a colar en la despensa. Mira. Yo sé de quién se trata. Ese zorro intrigante. Le retorceré el cuello en cuanto le vea cómo me llamo, Cam. No le hagas daño. Si ese animal consiguió colarse a bordo en secreto, fue porque el Señor lo quiso así. Padre, eres tierno, demasiado tierno. Demasiado tierno, dice. Tierno es este bocado. Vaya, 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 que ven mis ojos. ¿No es sueño o se trata de los mismos conejitos que estuve a punto de zamparme antes del diluvio? ¿No sabéis que es peligroso pasear solos? Debéis estar atentos, ya que corréis el riesgo de encontraros con un susto. Pero esto ya lo sabéis, ¿verdad que lo sabéis? Nosotros tres. Oh, a propósito, ahora que lo pienso, hace mucho que no como carne fresca, pero hoy me apetece hacerlo. ¡Oh! ¡Oh!
¡Socorro! Os lo suplico, amigos, por favor, ayudadme rápido. No quiero morir ahogado. Estás aquí. ¿Y bien? Ya no llueve. ¿Hay señales de vida? No, no oigo nada. Esto es terrible, atroz. No lo puedo creer. Están todos muertos, todos. Somos los únicos supervivientes. La gente del pueblo, nuestros amigos, se han ahogado. Sí, desgraciadamente podemos considerarnos afortunados. ¿Cuánto tiempo crees que podremos resistir con las provisiones que nos quedan? Criaremos animales para alimentarnos y luego... Pero la comida se terminará mucho antes. Si logras encontrar algo, acuérdate de regresar. No lo olvides. Servirá. Es inútil. Ni él podrá volver. Pero lo más grave es que llevamos 3 días solo con agua. Nada más que agua. Señor Todopoderoso, hemos hecho todo lo que nos has ordenado, pero tú permaneces en silencio. Te lo ruego. Dinos algo. Aunque me digas que debemos morir, te obedeceré. Pero te lo suplico. Danos una señal. Una palabra. ¿Eh? ¡Padre! ¡Padre, mira! ¿Dónde la has encontrado? Mira, Jafel, mira. Es una rama de olivo. Una rama de olivo. Es verdad, padre. Tenía razón. Esto significa tierra. Tierra que las aguas han respetado. Tierra en la que crece el olivo. ¡Tierra! 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 Cuando Noé descendió a tierra firme con sus hijos, su mujer, la mujer de su hijo y todos los animales que llevaba consigo, elevó un altar y ofreció un sacrificio al Dios Altísimo. Y Dios
Contento con lo que había hecho el justo Noé, prometió que no castigaría más tan duramente a la tierra a causa de la maldad de los hombres. Ya no destruiré más a mis criaturas. Mientras el mundo exista, siempre habrá un tiempo para la siembra y un tiempo para la recolecta. Para el frío y el calor. Para el verano y el invierno. El día y la noche. Creced y multiplicaos. Poblad la tierra con vuestros descendientes. Os ofrezco todo esto. Y que este arco iris sea el símbolo de mi promesa. Perdona, ¿pero qué es eso que flota en medio del agua? Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, libro del Génesis, capítulos 6 al 9. Para saber más. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió este cataclismo extraordinario? El diluvio, contado en la Biblia. Buscamos en los restos que han perdurado visibles. De entrada podemos decir que los estudiosos no se ponen de acuerdo acerca de la fecha en que ocurrió, ni la ubicación geográfica. La historia narrada en el capítulo sexto del Génesis se sitúa generalmente en Mesopotamia, donde vivió el patriarca Noé. Los estudiosos bíblicos sostienen que este episodio es el resultado de una tradición muy antigua, afín a otros pueblos de Mesopotamia, y que fue escrita en dos periodos diferentes. En el primer periodo, datado en el siglo X o IX a.C., se considera el diluvio como una imponente inundación que duró 40 días y 40 noches. En el segundo periodo, que surgió en los siglos V o IV a.C., el diluvio es interpretado como una catástrofe cósmica que duró un año y 11 días. La Biblia es muy precisa en la descripción del medio con el que Noé salvó a su familia y animales. El arca, traducida del hebreo teba, que significa casa o fortaleza. Esta fue construida con madera de ciprés y calafateada con alquitrán. Medía 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de altura. Estaba dispuesta sobre tres planos y contaba con techo y una puerta lateral. Pero, ¿es posible encontrar las huellas de este cataclismo? En 1929, un arqueólogo inglés, Sir Leonard Hulley, excavando cerca de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, donde estaba la antigua tierra del patriarca Abraham, encontró un estrato de 4 metros de fango que separaba los restos de una ciudad sumeria del cuarto milenio de otra de una civilización mucho más antigua. El arqueólogo pensó haber encontrado por fin la prueba material del diluvio. En efecto, un estrato de fango de 4 metros que presuponía la existencia de una masa de agua de 8 o 9 metros de altura. La excepcional inundación era, por lo tanto, históricamente ubicable, entre los años 7000 y 3000 a.C. A partir de entonces, multitud de excavaciones realizadas en Mesopotamia han desembocado en la localización de otros estratos de fango en diversos lugares, pero de periodos diversos, que testimonian numerosas y antiguas inundaciones frecuentes en aquella región, cuando las aguas del Tigris y Éufrates se desbordaban en la época del deshielo primaveral en las altas montañas de Armenia. Pero esas solo fueron inundaciones, aunque algunas resultaran catastróficas.
La narración bíblica del diluvio se refiere a una catástrofe excepcional, transmitida de generación en generación. Según la Biblia, los hijos de Noé fueron los progenitores de todos los pueblos de la tierra. La tradición sacerdotal hebrea, que recogió por escrito el desarrollo del diluvio, atribuye a los hijos de Noé el origen de todos los pueblos conocidos en el segundo milenio antes de Cristo. A Jafet se le atribuyen los pueblos indogermanos que ocuparon el Asia Menor, Cáucaso y Asia Media. Fueron pueblos que abarcaron una amplia extensión de territorio. De hecho, la palabra hebrea Jafet significa Dios les conceda amplio espacio. Cam fue el precursor de los pueblos de la franja mediterránea y la costa africana, como los egipcios, fenicios y gentes de Caná, parte de los habitantes de Anatolia e incluso de Mesopotamia. Y de Sem, que en hebreo significa el nombre, jefe de las tribus que se bautizaron como Pernome, surgió el pueblo de Israel, Siria, Mesopotamia y Arabia. El nombre de su padre Noé, segundo progenitor de la humanidad, en lengua hebrea significa el Consolador. Eligió a los pobres desesperados.